espera para comenzar a Maki, ¿no? Viene Byron Kane contra Maki, vamos a ver. Que Maki, mis respetos, está usando mi mono favorito. ¿Yubei? En el juego, el señor Yubei. Lamentablemente, pues en este juego tiene buenas herramientas, pero como dices, ¿no? Los top lo pueden neutralizar. Sí, sí, es algo que... Pero todavía también es un personaje muy, muy viable. Tiene, en mi opinión, el mejor overhead del juego. Sí. Es excelente. Y todavía tiene muy buenos pokes. De hecho, en mi opinión, sería la estrategia a jugar en estos momentos por parte de Maki. Puede tratar de ganar en cuestión de footsies al Genjuro de Violent Kane, que si lo deja entrar, pues va a estar en problemas porque Yubei vaya que sufre con levantarse. Una herramienta que tiene Yubei en este match es obviamente tratar de mantenerlo a distancia media con el golpe medio, pokear y antiaerear, bueno, no antiaerear, air to air, hacer el air to air para el air evitar, to air, ¿no? Ajá, para evitar que entre Genjuro. Y es precisamente lo que está haciendo en estos momentos, obligando a saltar. Buen bloqueo por parte de Violent Kane. Uy, trataba de ir por el deflect, pero no se lo otorga Maki, que sigue jugando muy bien a la distancia, media distancia, como nos mencionaba Pilot. Y combo bonito para generar daño adecuado, pero ya entró Violent Kane y aquí es donde empieza a sufrir. Pero qué buen air to air. Quitados el problema y luego los trades. Muy parejo el match. ¡Uy! El double repuken. Ah, no. Pudo haber sido un super ahí de Maki para llevarse el match. No lo confirma. Le da la oportunidad aquí. ¿Cuál es la posición de pararse? Y castigo que no llega a tiempo. No revienta sé, el rage. No sé si eso fue buena estaba idea. ¡Oh! Pero bueno. Valió. ¿Lo ganó? Sí, lo valió. Es de las cosas más difíciles. Esa decisión específica de cuándo quemar tu barra. Sí, tienes un instante para pensarlo y decidir. Y ya que la quemaste, pues es la de cámara, ni broncas. Pues con esta voy, trataba de ir por el agarre. El castigo se lo deja barato Violent Kane. Está tratando de presionar botones de los rápidos. Quiere... ¡Uy! No, no hay castigo. Sabemos que Genjuro se recupera rapidísimo, pero ahora sí, el 1-2. Allí está el teacher, el sensei Yubei haciendo lo propio. ¡Otro más! Bien confirmado por Machinator. Está complicándosele a Violent Kane. Hay buena defensa ahí de Violent Kane. Creo que necesita más paciencia porque está haciendo muy bien su trabajo de Maki, de mantenerlo a raya y de zonear muy bien con esos slash mediums. ¿Se murió? ¡No! ¡Uy! Está vivo de milagro. Pudo haber chipeado mejor. ¡Chipéalo! Se murió. No. Sí lo aguanta. No, penitas, tiene razón Pilot. Ojo crítico, pero se entrega Machinator. ¿Cuál es la opción? No, corre con agarre y se lo roba. Maki pudo haber castigado mejor en el último, donde en el último agarre que hizo, pudo haber hecho golpe medio y hacer el Shoryu. Normalmente no lo hace porque si el oponente tiene barra, lo puede castigar en hit. Vamos a ver si ahorita ya no tiene la barra. Machinator puede empezar a generar esos castigos. En el neutral en estos momentos, buen bloqueo. Se va el cuadro, no pega. Le da la oportunidad, ahí está lo ahora que sí decía. Ahora sí puede castigar, ¿no? Ya no debe de tener miedo Maki de hacer el otro castigo. Uy, pero otro más. Ese, exactamente. Ahí está. Ese es el que debe de hacer. El bonito, el clásico salto, le da tiempo para poner guardia. Uno de los mejores juegos de Fireballs, el de Yubei. Se recupera bastante rápido, tira proyectiles rápidos por abajo del piso. Y le ayuda a checar la distancia. Uy, ahí, excelente. Uy, no hay ejecución por parte de Maki. Lo pensó demasiado, creo yo. Sí, no supo si tirar el especial o los normales. Cuidado ahí con los desarmes porque... El checking, sí. Los dos estaban en... ¡Oh, se murió! Ya nada. Sí, óptimo. 1-0, favor de Machinator. Demostrando el grinding. Sí, sí, es bien, bien aguantando ahí Maki. Violent Kane, de nuestros representantes en Evo este año, igual que Maki, que Maki estuvieron allá los dos. En el Evo. Vienen de refinar sus habilidades en el torneo más grande en la historia de los juegos de pelea.
y va a cambiar a Haomaru, que muchos por ahí andan diciendo que es el verdadero top tier. Es el secret top tier. Ajá. Ok. Sí, yo también lo veo bastante fuerte. Y después de haber visto los últimos dos torneos grandes en Estados Unidos, el CEO y el Evo, yo creo que cambió mucho mi opinión del personaje. Sí, la verdad es que varios exponentes pudieron demostrar la calidad de personaje, sobre todo alguien que te recuerda que no puedes cometer errores, ¿no? Es, yo creo que tiene de los castigos más duros del juego. Sí, no, y la reacción, si tienes buenas reacciones con Haomaru, es un personaje muy fuerte, muy muy fuerte. Oye, estoy con Maki, mete el overhead y ni se mueve. Dijo, este es mi línea, pero aquí viene Violent Kane. ¡Uy! Castigo que le sale baratísimo. Pero ahí están esos agarres de Machinator. Le están saliendo re bien, pero en el momento en el que fallen en contra de Haomaru, le va a doler. Y otra vez jugando a la Guile. Este es el Guile del Samsho. Yubei. ¡Uy! Excelente. Tratando de checar la distancia. No pega, pero claramente se le está complicando. ¡Uno más! Machinator. Se ve sólido, estoico, potente, mantiene con autoridad. Posición, mantiene la posición sin miedo, sin miedo. Y ahí en la, a espaldas contra la pared, se siente cómodo. Vamos a ver cuál es la presión en estos momentos por parte de Violent Kane. Otro run up grab. Trayendo los castigos. Juego similar. El overhead con puñito. Y después ahí está. Digo, paciencia, total paciencia de Maki en este tiempo. Ganó la ventaja durante el primer round, de la primera parte del round, perdón. Y después obligó a Violent Kane a cometer errores. Violent Kane tiene que ser más paciente en este tiro, tiene que esperar un poco más porque tratar de ganar la ventaja y evitar reaccionar a eso. La gente incluso se empieza a meter, las risas empiezan a caer porque no es Maki. Ahí está por fin. Pero le sale barato a Maki. Y regresa a la posición, ¿no? Se ve como un juego totalmente de Yubei, ¿no? Es el mantener el espacio, verse con autoridad, no permitir que este joven mancebo venga a faltarle al respeto. Y Machinator jugando de forma brutal. Una cátedra de Yubei para todos ustedes. Esto es algo que me gusta mucho de este juego, es que es el soneo que no vemos en muchos otros juegos. Y mira cómo le revienta, sí. Tiene que, pero este ya no. ¿Cómo se levanta Maki? Uy, se levantó con agarre otra vez. Va por las espadas, le da tiempo. Se le va el rage. Sí, Violent Kane inteligente pone tierra de por medio. Ni siquiera intentó los Just Defend, ¿eh? No intenta los Just Defend. O sea, no le quiere jugar al vivo. Y los nervios empiezan a sentir. ¡Ah, sigue vivo! ¿Cómo se levanta Maki? ¡No tiene Shoryu! ¡Ah, leve, leve! Está herido, pero no muerto. Maki no puede permitir que esto le afecte. Su juego ha sido el más sólido. Perdió la barra de Rage, pero no importa. Bien, pero mira, claramente afectó a Maki. Pero lo hizo bien. Hizo eso de dash y estuvo muy bien a una distancia. Una distancia safe. ¡Oh, y otro más! Le vamos a poner Le Maki, porque lo tiene perfectamente dominado. Ya, jugando un poquito con más paciencia ya Violent Kane. Ya Violent Kane empieza a tirar los Just Defense. Se ve un cambio de psique por parte de ambos jugadores, ¿no? La confianza que retoma. ¡El dolor! En el startup está agarrando a Violent Kane. Lee perfectamente cuando va a tirar las Fireballs y castiga. ¡Uy, ahí! ¡Está leyendo mentes! ¡Oh, reventó! ¡Se volvió loco! ¡Vamos a ver! Vete al diablo, pero creo que era mejor hacer directamente el y lo tiene ahí, la pregunta es, ¿Machinator puede sobrevivir a esto? Todo esto es óptimo. ¡Oh! Le está diciendo cámara morro, ven. ¡Se murió! ¡Wow! ¡Qué juego por parte de Machinator! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Brutal lo que acabamos de ver! ¡Espectacular! La sangre totalmente. ¡Súbanlo al canal diciendo clases de Xamshock! Con